Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su canal Sui Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy estoy muy contenta, muy feliz, porque el día de hoy les quiero mostrar algo que hace mucho tiempo vengo ahorrando. El día de hoy les quiero mostrar una alcancía, la cual hace muchísimo rato salió una película. Y pues todos querían su arbolito de este muñequito. Esta es una alcancía, creo que se llama, el muñequito se llama Groot, ¿sí? Y yo la verdad, a todos les veía su ramita y todo así. Hay unas muy bonitas que sirve para adorno. Y yo decía, yo quiero una, yo quiero una. Bueno, pues aquí en Ciudad del Carmen llegó la feria en ese tiempo y trajo estas alcancías, que aquí adentro se le puede poner un adorno, aquí adentro, pero es una alcancía. Aquí tienen, ¿ve? Para echar lo que son las monedas. Y entonces mi esposo me consiguió mi muñequito, ¿sí? Así que aquí tengo mi alcancía, que es muy coqueto, vean. Bien coqueta mi alcancía. Sinceramente no la quiero romper porque me gusta. Entonces yo aquí le estuve metiendo monedas de 10 pesos. Este muñequito pesa, todo esto creo que está lleno, supongo yo, porque pesa bastante. Le fui echando, sinceramente no sé el tiempo, no me di el tiempo. Yo quería llenarlo, que estuviera rebosado, que ya no le entrara ni una más, y así solamente. Entonces ahorita les quiero mostrar a ver cuánto ahorré en esta alcancía con puras monedas de 10 pesos. La vamos a romper, pero le voy a abrir un hueco por acá por arriba para que yo no la rompa aquí abajo, ¿sí? Entonces yo la voy a romper de este lado. Aquí le voy a abrir un huequito para sacar lo que son las monedas, ¿sí? Así que acompáñame a ver cuántas monedas tengo o cuánto dinero tengo. Pues bueno, como miran, aquí está. Ya le abrí todo su huequito y como miran, ahí se ven las monedas. Así que ahorita lo voy a echar aquí en la mesa. Y lo voy a desparramar tal cual. Vomita, vomita más, vomita más. Ya no quiero vomitar más. Si ya tiene más. Ahí está. Ya lo vomitó. Ahí está todo. Ya lo vomitó. Vean todas estas monedas. Pásame la que está abajo. No cayó. Vean, todas estas monedas estaban aquí adentro, ¿sí? Así que las voy a contar con ayuda de mi hijo que está aquí presente. Voy a quitar todas las... Estas son sus cascaritas de... Este muñequito es de... Este muñequito es como tipo... Bueno, yo digo que es de yeso. Vean. Así que voy a contar todas mis monedas, a ver cuánto tengo en estas monedas. ¡Ay, ya estoy feliz! Pues bueno, vamos a comenzar a contarlas. Las voy a poner de 10 en 10, a ver cuánto logré ahorrar. Y voy a comenzar, mi hijo me va a ayudar.
Pues bueno, ya tenemos las moneditas así en este montoncito de 10. Aquí me sobraron 8, que son 80 pesitos. Así que las voy a empezar a contar. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 1,000 pesitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos otro 1,000 pesitos, quiere decir que llevamos 2,000 pesitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 80 pesitos. Entonces tenemos 2,680, ¿sí? Es lo que se lleva este muñequito. 2,680. ¿Sí? O sea, se lleva. O sea, sí traga mucho este muñequito. Traga bastante. 2,000 pesitos ahorrado. Yo sinceramente no sé el tiempo, pero pues yo dije hasta que se tope, hasta que se llene bien, bien, bien. Así que si ustedes tienen un muñequito de este en casa, pues, ¿por qué no empezar a echarle las moneditas de 10? ¿Sí? Yo nada más opté por echarle las puras moneditas de 10. ¿Para qué? Para que porque siento que rinde más, ¿sí? Así que 2,680, súper, súper bien. Ya me da para, como para 3 súper. Así que ya saben, si tienen este muñequito, pues, ¿por qué no ahorrarlo, verdad? Metiendo las moneditas, bueno, a como uno quiere. Yo, por ejemplo, que trabajo todos los días, o sea, diario aquí en la estética, pues me dan el cambio de las moneditas y ya las voy metiendo. A veces cuando no tengo o me quedo sin nada, sin ni un peso, pues ya le saco unos pesitos, pero sin embargo trato de ahorrar, ¿sí? Así que, pues emocionada, ya tengo para, pues, para algo me ha de servir, ¿sí? 2,680, ¿sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, pues ya saben, ahorren con su grupo. Así que yo les dejo por el día de hoy, sin antes decir muchísimas gracias, gracias por estar en esta casita, agradecida con todos ustedes, y yo qué más les puedo decir, que nos estaremos viendo en la próxima. ¡Adiós!